Yanejin, que mete la mano, intenta recuperar. Balón para lanzamiento de Silumbu. A tabla. Con el bloqueo de Weinglass. Saca para el triple de Carlos Suárez. No. Se acababa la posesión. El doctor, ahí está. Ryan sacando la personal. Clash con el triple de Prince. Balón para Ryan Egin. Saca la falta de Silumbu. 3-3 en el marcador. Tapón de Silumbu. Saca un tirito. No va. Rebote para Silumbu. De nuevo Silumbu. Que penetra. Rompe la defensa. Hace un arabesco imposible. Y ojo a la falta de Weinglass. McDonnell que amagaba, ahora da un gran pase a Callinda, canasta y falta. Y está ya en bonus Gijón Basket. No así el Berzo de Entomedic que lleva dos faltas de momento. Falló el triple de Suárez, no, rebote que peleaba. De manos blanqueazules, triple, no. Rebote para Callinda, pero ayer en el Quirinal. Y tenemos que trabajar aquí, hacer el turno extra, ahí está la entrada, canasta, rebote y el mate de Callinda. Es donde Jaime Llano es baja, como decíamos, lesionado en el último partido en León, porque está colaborando bien en el rebote, mete gran pase para Callinda. Y Mayou con Kenny Egin, que es la gran arma. Penetra Pablo, falla, una penetración para Kenny Hatch, que se para, falla, lanzamiento cómodo. Y va a tener que pedir tiempo Gijón Basket. Ya están haciendo la señalización a la mesa. Porque se puede ir el Ponferrada, ¿eh? Como anote, ya no te digo que sea un triple. Ahí está Prince para Callinda. Callinda que se mete en la boca del lobo. Recupera Kenny Hatch. Y como lobo sale Gijón Basket. No, se frena Kenny. Busca ahí a Malik. Tiene que encontrar al pívot de Elizabeth. A punto de peligro que una piraña en un bidé. Ahí está de nuevo Tymon Prince. Matónle de tres, dentro, lo decíamos. Pablo Letón saca para Weinglass, lanzamiento exterior de 4 metros, lo falla. Rebote que sale palmeado y lo controla el propio Weinglass. Cuidado, que la defensa de Ponferrada aprieta de lo lindo. Se mete Kenny Hatch.